creo que fue una forma muy inhumana como sacaron a Jason de ese grupo. Eso no se le hace a nadie, por muy malo que haya sido. A ver, yo tuve conocimiento de esa historia, porque este señor me lo contó de su propia boca. Creo que el accidente que él tuvo fue por andar pensando... Estaba pensando en lo que pudo haber hecho para que lo echaran de esa forma del grupito ese al que pertenecía él. Yo estoy de acuerdo con que saquen de algún sitio a alguien que no se lo merezca, pero tampoco de esa forma tan inhumana. Mira, ese sitio no va a ser lo mismo sin Jason, eso te lo aseguro. La verdad es que nunca entendí por qué me echaron como lo hicieron, ni cuál era el motivo para que lo hicieran. La cosa fue así, le estuve echando cabeza durante mucho tiempo, que una vez cruzando la calle por andar pensando en Davia y en el problema este, me atropellé una moto. Estuve varios meses bastante grave y la terapia fue bastante dolorosa. Tan mal estuve que a veces ni acostado encontraba acomodo. El grupo había firmado su propia sentencia al haber expulsado y acusado a un hombre inocente de algo que nunca cometió. Lo que jamás pensaron es que la maldición de Jason no se iba a hacer esperar, y como prueba de ello, los de la academia desapareció. En la actualidad su nombre es los de aquel entonces, y son muchos más venenosos y peligrosos que antes. Tanto que ya se vuelve normal balacera de un momento a otro. Puta, ¿qué pasó? Coño de la madre, chamo, otra vez Mauricio y Adriana discutiendo. Estos no dejan sino pelear, ¿no? Pero es que ellos no conocen la piedra. No, tienen que usar, yo qué sé, fusiles, magnum. Tú usabas el machete, pero... No, Yo me voy a... Ya va. Venga, venga. Pero la vida de nuestro protagonista no se detuvo, ni siquiera con el accidente. Su vida prosiguió como si nada malo sucediera. Hey, nena, ¿por qué no te vienes con un hombre de verdad? Yo doy la cara porque no le tengo miedo ni a Davia, ni a Patricia, ni a ninguna de esas arpías. Yo puedo ponerme aquí a hablar de esto sin ningún problema. Así que que digan de mí lo que quieran. A mí no me interesa estar en el grupo. Pero lo que sí digo es que echaron a Jason de una manera muy injusta y ahora se van a joder porque ese grupo sin Jason no va a ser lo mismo. Cierto día recibí un email de una moza que tuve. Esto lo cortan, ¿no? O si no me matan. Bueno, recibí un email de alguien del grupo este que me suplicaba que volviese. Aunque en el momento no sabía qué grupito era, después supe que era este de los de la academia. Y supe también que si me estaban suplicando y rogando a que volviera, era porque el grupo no pasaba por un buen momento. Era muy probable que la maldición de Jason estaba surtiendo efecto. Pero a pesar de haber estado muy cerca de la muerte, Jason decidió regresar como lo hacen los héroes. Los hombres duros, aquellos que son esperados por miles de personas. Creo que hace bien en volver por iniciativa propia, sin presión de nada ni nadie. Eso ya es problema de él. Si él quiere regresar, que regrese, pero no creo que sea la decisión correcta. Ya sobrevivió una balacera y no creo que lo haga una segunda. Pero en realidad, ¿qué es de verdad lo que se dice de este secreto grupo? Algunos lo comparan con los masones o una peligrosa secta de élite que se prepara para dominar el planeta con ayuda extraterrestre. Eso es difícil saber. Señoras y señores, démosle la bienvenida al indeseable más esperado por todas ustedes, al único,
al verdadero, al... al... mejor dicho, a Jason Kidd. Perdón, este no era el plan. Joder, otra vez lo sentimos, hay fallos técnicos. He vuelto y con más veneno que nunca.